Agazapado, lo más grande que ha dado el periodismo y la radiofonía argentina. Señores, bienvenido Nelson Castro. Nacho Feli, vamos. Gracias. Nachito, muy bien. Muy contento. ¿Cómo, muy contento? Perdón, ya me meto en el pase, pero ¿cómo te extraña la gente? Es impresionante. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? No, sí, sí, sí. Me escribía gente, pero bueno, digo, debe ser alguno que quiera hacerme sentir bien. Bueno, pero... Basta de subirte el ego. Nelson, ¿cómo andás? Todo bien. En enero se ganó el cariño de la gente. Sí, totalmente. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien. Y ahora me voy a dedicar a acompañarlo. Voy a soñar con Alberto Fernández, que quiere cambiar el mundo. Mirá. Así que lo voy a... Le voy a dar una mano, ¿no? Mami. No, pero... Qué sueño que tenés. Pero está muy bien. Hay que tener las metas altas. Si no, uno es una cosa importante en la vida. Si no, uno no llega a nada. Total, ¿qué cuesta? No, aparte recordé que no es la primera vez que quiere conquistar el mundo. Lo hizo con López Obrador en su momento. Totalmente. Así que ahí está el presidente. El ahí conquistador. La frase de Antonio Cafiero. Claro. Que dijo, no me dejen soñando solo. Claro, sí. Sino que los invito a que soñemos juntos. Sí, una pesadilla. Y después, el querido Verugo Calambura. Y se durmió. ¿Está bien, presidente? Los sueños son. Sí. Y acá se hace en realidad. Sí. ¿Está bien, presidente, usted? No, estoy en perfectas condiciones. Sí. Estoy muy bien. Está con sueño, no parece. Yo le recomendaría al presidente que no cite tanto a Antonio Cafiero. Claro. Y no es un ejemplo. No estaría haciendo. Porque el Tony Cafiero, cuando ganó la gobernación en el año 87, automáticamente se puso campaña para ser presidente. ¿Y dónde descuidó la provincia de Buenos Aires? Sí. Y ahí está. Perdió la interna con Menem y después en el 91 no tenía nada. Y aparte usted jugó con Menem. Claro. En ese momento estuvimos. Usted jugó con Menem. Con el Tata, eran toda una banda. Llamamos en esa campaña épica porque era ir en contra de la cafieradora. Con las patillas. Yo llegué a tener en mis manos de chico una leche en polvo marca Cafiero. Sí, la repartía. Es en serio, repartía leche marca Cafiero. Se disolvía bien porque a veces no se te disuelve la leche. El radicalismo también repartía. Estamos vivos de casualidad. Recuerdo de una unidad básica del radicalismo repartiendo juguetes. Ahora no reparten cosas. En aquel momento la Contra había hecho un tema musical que era no, a Cafiero dígale no. En aquel momento viralizado que era en cassette, ¿viste? Cafiero tuvo el plebiscito por la reforma de la Constitución, en donde Menem actuó para bochárselo, efectivamente. Y Menem era bravo, Menem. Para pedírselo. Y después logró Duhalde la reforma de la Constitución con votos del Modín. ¿Cuántos recuerdos de Argentina gente? Que eso, hubo... Tuvo un costo eso. Sí. Ahora, ¿qué banda este país, no? Mirá lo que desempolvó Modín. Cada cosa. Perdón, Modín, que en una de las elecciones sacó como 2 millones de votos. No lo votaba nadie. De repente lo levantaba. Que además después se pelearon y se dividieron. Sí. Totalmente. Participaron de la reforma constitucional del 94. Sí, totalmente. Porque esa era la idea de Menem. Totalmente. Todas las opiniones de la sociedad estuviesen representadas. Claro. De la extrema izquierda a la extrema derecha. Claro, Menem lo hizo. Está enojado con Alberto, me parece. Lo veo en redes, lo veo muy crítico de Alberto y lo veo jugando tal vez otra cosa. Lo que pasa es que a esta altura ser oficialista no garpa. Es un acto heroico que no estoy dispuesto a hacer. Muy bien. Inmolarse no le gusta nada. Ni dentro del gobierno son oficialistas. Es un absurdo eso. Es raro, porque lo que propone el presidente es ir contra la corte, contra los medios. Contra todo. Y contra no tiene Cristina, con qué. Bueno, igual el presidente dijo que van a ganar las elecciones. Sí. Bueno, yo te diría, mirando lo que es Juntos por el Cambio, si no se definen, todo es posible. Te diría que lo ponen a José López de candidato y puede llegar a ganar. Todo es posible. Por favor. La oposición se está descuidando. Todo es posible. En mi humilde punto de vista. Y se está dejando
ganar terreno por Milei. Claro. Bueno, Javier está ahí siempre. Ahora con el tema del narcotráfico, el problema de Messi, toda la oposición salió con planes para terminar con él. Con y el es un dato muy interesante, Manuel, porque en la provincia de Santa Fe está el Frente de Frente. Claro, sí, Frente de Frente. Que está unido el PRO, el socialismo, la UCR, todos. Se juntaron en contra del peronismo. Hay que ver que, el peronismo no está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Como Sí. Están soñando. Lo vi a Perotti un poco como saliendo de la reunión ayer. Alterado. Estaba como un poco, como decía... ¿A qué vine acá? Claro, bueno, hoy estuvo en Casa Rosada Perotti. Hoy estuvo Perotti en Casa Rosada con Guado de Pedro. Y de repente apareció Rossi. Reunión. Bueno, a usted le gustan las reuniones. La mesa de esto, la mesa de parece que el narcotráfico lo descubrieron ayer con la Messi. Sí. Tienen que ver, claro, hay que ver que no pongan los narcos un candidato. Qué triste eso. Claro, que podría ser. Ahora, miren la historia de Colombia. Del peronismo con el tema a partir de lo de Messi. De repente están bien las cámaras que reconocen facialmente delincuentes. Ustedes se acuerdan, acá en la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo, Alberto Fernández, el peronismo, estaba horrorizado con el tema del reconocimiento facial. Ahora con lo de Messi, está prohibido acá, pero hoy anunciaron que van a licitar 600 cámaras de reconocimiento facial en Santa Fe, porque hay reconocimientos faciales buenos y hay reconocimientos faciales malos. El de acá es el facho. Claro, facho. El de acá es facho, olvídate. Totalmente. El de allá en Acampop. Respeta los derechos humanos. Es de escaloneta. Claro. Absolutamente. Y de paso te van a detectar si usas cinturón y te van a poner una multa. Si estás usando el celular. Si estás en deuda con la FIB. Claro. Bueno. Todo eso viene, ¿no es cierto? Eso totalmente. También está mal. Me impactó. Claro. La señora Frederick. A todos. Una estadista. Qué bárbaro. Sí. Bueno, tenemos lo que nos merecemos. Que era antropóloga, ¿no? Sí, desde París la vida se ve de otra manera. Claro, desde el iPhone, ¿no? Llamando a que Messi pueda participar de una campaña para combatir el capital. El narcotráfico. Se lo imaginan a Messi en una campaña diciendo. Si tenés un arma, por favor. Pintado con corcho o con casquito militar. Lío, ¿vos qué pensás de eso? Lío, ¿vos qué pensás de eso? La verdad que si tenés un arma, dásela a Aníbal Fernández. Sí. Ahora, Lío, hoy la gente se preguntaba que Johnny hizo la encuesta. ¿Por qué no? ¿Qué haces permitiendo que la familia de tu mujer tenga un supermercado en plena zona anárquica? Bueno, la verdad que nosotros queremos mucho a Rosario. Claro. Y siempre vivimos trabajo. Y no queremos bajar los brazos. Muy bien. Pero lo más importante es que te sacaste una foto con un posible candidato. Eso explotó esa foto. Sí. ¿Eh? La verdad que todo en redes sociales vi las menciones, los comentarios. Sí, mamita. Es muy loco porque tanto en Argentina algunos me quieren, otros me putean y en París igual ahora también. Sí, claro. Dice Nacho que estuvo en Francia que me putean. Yo fui a ver un partido de Messi que el que metió el gol de tiro libre fue él, que durante todo el partido los franceses del PSG decían por lo bajo algunos improperios que no voy a repetir después del Mundial. Se quedaron con la sangre en el ojo. ¿Cómo parece bien que Putin es el mejor jugador de la historia? La tiene adentro. Claro. Porque no es algo global el ser el mejor en algo. Es algo particular. Claro. Vos lo podés criticar por todo lado. Bueno, para ellos es Mbappé, tal vez. Claro, también. Tienen ahí, al Puka. Ayer una de las notas impactantes fue la de Esteban Trebuca mirando por los ojos. Mamita, ¿cómo estuviste? La rompiste. Pelado. Gracias, Nelson. Totalmente. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenido a la Argentina. Tengo un chaleco antibala para vos. Me acompañaba, por ahora paso, pero. Muy bueno, muy bueno. Yo le quiero contestar a algunos periodistas porque me estuvieron cuestionando ayer. ¿Se paró? Sí. ¿Quién te cuestionó? Porque lo quiero hacer de pie a esto. Pero mira. Porque ¿saben qué? Yo vengo de una familia trabajadora que se rompió. ¿Se puede decir esto? Sí, se puede. Se rompió el culo para tener lo que tiene. Y yo me pongo de pie y lo miro a los ojos. Los insulto en la cara. Está a lo que me gastan por redes sociales y no me roban, ni siquiera tiene los huevos de robar. Que fue raro lo que pasó. Claro. Sí, bueno, primero, cuidado. Yo estoy con vos, te respeto mucho, Manuel, pero. Primero le quiero contestar a Pablo Dugan porque dijo el show del día, Trebuc con chaleco antibala y todo su equipo en remera, más falso imposible.
Primero, Pablo, arrobame. No tenga miedo. Ah, no lo arrobó. Escuchá, fui solo. Manejando. Sí, en mi auto, manejé ida y vuelta. Ahora, ¿quién lo filmaba? Porque yo vi la filmación de eso. Hay un camarógrafo. Bueno, no importa, tuvimos un camarógrafo ahí que me acompañó, pero yo fui manejando. Ah, okay. Me arriesgué, puse el cuerpo. Claro. Y tenía chaleco. Pero es verdad. El camarógrafo tenía chaleco. Y cuando manejé me puse el cinturón, ¿eh? Muy bien, muy bien. Claro, Pablo, Pablo no fue. Sí, sí. Trabajé sin red, sin guión, sin custodia en vivo, 2 horas. Hablé con todos. Muy bien, muy la gente en la calle que me decía. Muy valiente. Tiene que venir el ejército acá. Claro. Ah, sí. La gente pide. ¿Sabés a lo que me animé? Sí. A tomar agua de una manguera. Mirá, vos. La vecina estaba manguereando. Tomé agua de una manguera, me animé. Claro, pasa que sin red. Pero ¿y eso qué? Pero lo podría haber hecho acá eso también. ¿Para qué se fue a Rosario? Agua de la manguera. Quería probar el agua de Rosario. Un vasito, algo. Quería probar el agua porque ¿saben qué? Sin anarco, el agua narco. Hay algo que dice Daniel Haddad a veces. Sí, sí. A ver, sí. Dice, ojo, yo creo que el agua de la Quinta de Olivos tiene algo porque mirá. La gente que ingresa a la Quinta de Olivos empieza a tomar el agua de ahí y empieza como a delirar. Sí, yo no me encierro, yo salgo a la calle sin red. Está muy bien. Y tomo el agua de ahí. Bravo. Hablé con todo. Animate a hacer un programa en la calle. Yo ya hice varios. A partir de ahí hablamos. Gran abrazo. Muy bien. Yo estoy con ustedes, chicos. Una señora que usted le hizo una entrevista, o que vos le hiciste una entrevista, que la señora dijo que bueno, que ella se defendía a cuchillazo. ¿No le dio un poco de miedo eso? Claro. Y bueno. La gente hace lo que puede. Vos sabés que me impactó mucho porque es como que la gente agarra ¿no lo era que narco tiene la vieja esa? No, agarra lo que tiene en la casa. La gente agarra lo que tiene en la casa. Claro. La gente está dispuesta a todo. Y después frenó uno que dijo que andaba con armas. Claro, lo viste. Y bueno. Le dije, reflexioná. Muy bien. No, pelado. Usted se subió a la camioneta y quería ver si tenía el arma ahí. Muy bueno. Y hagamos una apología. A ver, chicos, Por favor. Sí, por favor. Cuidado. Coincidimos todos que estamos viviendo una locura. Sí, por supuesto. Muy bueno. Necesitamos más gente como vos. Impresionante la suerte que tuvo cruzándose a políticos, ¿no? Sí, impresionante. Sí, de casualidad, amigo. Diego Santilli vino. Yo tenía auriculares, Santilli. Estaba microfoneado. Justo pasaba por ahí. Tenía la cucaracha. Tenía hasta cucaracha, Santilli. ¡Qué justo! Justo pasaba por ahí. Justo estaba por ahí. Y Granata también. Sí, una locura. No, terrible. No, bueno, Granata. Granata Rosarina. Claro, Granata fue a visitar a alguien. Estaba justo en ese preciso momento. Igual. Y bueno, pero está igual bien. Yo lo respeto. ¿Viste lo que es producir bien? Yo lo respeto. Claro, sí. Es un buen equipo. Yo lo respeto, pelado. Usted, cuando vos producís, viene la noticia. Usted fue donde tenía que ir Aníbal Fernández, donde tenía que estar Alberto Fernández, donde tenía que estar el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Le digo, Aníbal Fernández, que dijo, ¿por qué no tiene que estar el presidente acá? ¿Cómo? Claro. Yo recuerdo. Sí. Porque siempre hay que tener datos, ¿eh? Yo recuerdo, año 2003. ¡Ay, qué memoria! Debutó Néstor Kirchner como presidente. Sí, claro. No había clases en Entre Ríos. Claro, ¿qué claro. fue a hacer Kirchner? A inaugurar. Fue a Entre Ríos con el ministro de Educación a solucionar el tema. Exactamente. ¿Cómo se acuerdan? Entonces, muchachos. Después fue San Juan. Ah, no son tan kirchneristas entonces, ¿eh? No son tan fan de Néstor. Después fue San Juan. Muy bien, bueno, pelado, muy bien. Bueno. Ahora terminó el programa porque y después dice, pelado, sos gorila, sos. Bueno. Ahora, ¿qué hizo cuando terminó el programa? Sí, ¿se fue a comer por ahí? ¿A un bolichón? Sí. No, hay lindos lugares, cobriza. Colgó el chaleco en el parquero. Salió la de la comodidad del estudio. Comí con el chaleco. Y se puso la servilleta al cuello. La servilleta arriba. Por la duda comí con el chaleco. Pero vamos a quitar la suerte. No, está muy bien, así no se mancha. Qué suerte encontrar a Santilli y a Granata justo ahí hablando del tema. No, buenísimo. No, eso es increíble. Qué logro de producción. Justo. ¿Qué? ¿Usted se sorprendió que apareciera Santilli? Yo lo vi y dije, mirá, parece Santilli. ¿Le dijo Colorado o le dijo Diego? Diego, claro. Mirá que no, muy bien, pero muy bien que mira, Granata, se parece a Granata. Sí. Dijiste, ¿qué bueno, pero Amalia tiene un compromiso, ¿eh? Claro, muy un compromiso bien, hace rato, ¿eh? Sí, es verdad. Ella está metida en hay gente que la vota ya, ¿eh? Va a trabajar. Bueno, gran nota. Yo digo, los políticos profesionales están dejando a la gente desamparada. Es lo que vi yo, ¿eh? Es cierto. No, es cierto. Hablando con la gente, ¿eh? Es lo que vi yo. El fenómeno Milei. Sí. Pero qué importante que todo tiene una anécdota. Todo tiene una anécdota de seguridad, de asalto. A mí me asaltaron así, sobrevivientes. Muy bien. Eso es lo que vi. Qué fuerte. La cruel
es verdad. Comió y se volvió en el auto de noche. Por eso estoy acá. Claro. No, podía haber salido ya a la mañana, ¿no? Claro, es verdad. No, pero muy bien que salió del acomodado del estudio, fue donde está la noticia, eso se aplaude. Hay otro que se queda en el estudio con aire. Claro, es verdad. Muy bien. Hay que haberse tirado al barro. Se caían los pajaritos. Por eso tomaba agua de la manguera. Totalmente. ¿Una humedad? No, es tremendo. No, tremendo. Santa Fe es complicado. Tremendo. No, es una situación impresionante. Bueno, y con el chaleco más todavía. Sí. Por eso, una clase de periodismo. Igual, midió bien, ¿eh? Sí, solo estaba viendo la pantalla. Le rindió. Bien, tiene que volver. Muy bueno, muy bueno. Estamos liderando ahí el prime time. Qué bueno. Dejamos buen piso a Bobby. Qué bueno. Qué bueno. Tampoco tanto. Qué bueno. Costó acá, después, sí, pero... claro. Entra bailando, Babi, ¿viste? Qué bueno. Sí, entra bailando porque dice, para levantar. Está frío el piso. No se meta acá con Babi porque acá tiene Babi. Sí, no, yo lo respeto. Yo lo respeto, Babi. Está bien. Totalmente. Lo respeto mucho. Escúchame, espera, bueno, ahora. Gustavo, ¿vos cómo viste esto? ¿Vos cómo ves esto? Esto es un escándalo de Rosario. Gustavo también tendría que ir para allá. Claro, Gustavo. Yo le recomiendo que vaya, Gustavo, que vea, que hable con la gente. Salgan de la burbuja. Qué lamentable el macrismo. Siempre dándole clase de periodismo, de ética y moral a otro. Claro, claro. Ellos dan clase de moral con la bragueta abierta. Claro, y ustedes no. Lamentable lo que hace el macrismo comunicacional. Claro, claro, claro. No se dan cuenta que esta crisis la generaron ustedes. Pero ustedes gobernaron cuántos años. Hace 20 años que están en el narcotráfico. No existía ni Macri en la política. En los últimos 4 años de Macri. Esta situación se quintuplicó. ¿Y ahora? ¿Esos datos dónde los tienes? Se quintuplicó. No se está mintiendo. Se quintuplicó. ¿Cómo es? Es así. Claro. Es así. ¿Qué? Como dice el presidente, hashtag algo hay que hacer. Claro, claro. Inchequeable. ¿Cómo le gustan los hashtags? ¿Y qué? Algo hay que hacer. ¿Qué? Bueno, realmente, Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, tengan un poco de sensibilidad con un país que les dio y les da todo. Pero ¿cómo le hablan todo? En esos supermercados aumentan los precios. Y los remedios. No están los precios justos en los supermercados. Por favor, pónganse al frente. Si no se sacó la foto con Macri, ¿no? Ustedes que ya ganaron mucho... tienen que devolver algo. Y encima se sacaron. ¿Por qué no devuelve usted? Estamos hablando también. Del narcotráfico. Y se negaron a ir a la Casa Rosada. Bueno, desagradecidos. ¿De qué? ¿De qué? Tienen que dar algo. ¿Cómo? Tienen ¿Qué que dar? Devolver algo de lo son mucho unos que privados. Bueno, ¿por qué van a hacer eso? No puede ser que la riqueza esté concentrada en un jugador. Bueno. En un solo jugador. ¿Está loco? Se lo gana él. Se le cae el argumento, Gustavo. No cierra. ¿Qué tiene que ver con lo que pasó? No cierra nada. ¿Qué tiene que ver con lo que pasó? Tiene que ayudar a su ciudad Rosario. Si él quiere tanto a Rosario. Pero escúcheme, trajo respiradores y no se los recibieron. No se los recibieron. Los frenaron en la aduana. Claro, claro. ¿Vos tenés la foto de los respiradores? Sí, claro. Los mandó. Los mandó. ¿Los viste a los respiradores ahí? Porque esto me hace acordar a cuando el macrismo apenas asumido, dijo, miren la cantidad de sillas de rueda que están acá arrumbadas. Sí. Una mentira total. No. Total. Mira la película que quiere. Y la cantidad de notebook que no repartieron. De notebook. Escúcheme. De conectar igualdad que se guardaron. Está hablando de Messi. La chuzó elegante. Bueno, ¿por qué no le piden ayuda a Fito Páez, que también es rosarino? Un ejemplo es elegante que lo que ese es un artista. ¿En serio? Comprometido. ¿En serio? También Pito Fáez. Fito. ¿Vos te acordás cuando le tocó el piano a Aníbal Fernández y a Sabatella? Esa foto define el progresismo. Él tocándole el piano y las empleadas domésticas mirándolo desde la cocina. Pidiendo que le depositen el sueldo la semana. Como Santa Olalla también estuvo con el presidente. Tocaban. Claro. Fito Páez, Fito Páez hizo más por Rosario que Messi. ¿En serio? Es así. Él hizo la canción. Él no tiene miedo ni vergüenza de fotografiarse con Aníbal Fernández. Claro. Messi, sí. Y bueno, hay que tener. Para mí, usted quiere la foto con Messi. Ustedes estaban desesperados por tener esa foto. Háganse cargo.
Pero tenés que hablar de lo que pasó ayer, esto es lo que estamos esperando. Claro. Claro, claro. No esquives. Bueno, un Rosario violento. Claro. Tenemos imágenes de Patricia Bullrich. Pero es radio eso. Y. Pero hay gente que ve por YouTube, Adorno. Tenemos imágenes de Patricia Bullrich y Mauricio Macri que estarían en las calles de Rosario fomentando la balacera. Vendiendo cocaína. Sí. En el narco menudo. Cuidado. Es muy bueno. La tenemos. Es muy bueno. Me muero a Patricia, ven. No, tremendo, tremendo. No, esperá, para mí todo mentira. Ya las vamos a mostrar. No, Gustavo, no le queremos ya nada. Vamos a mostrar. Y vos, Víctor Hugo, ¿cómo ves esto? Muy bien, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, primero. ¿Qué es lo que ves? Saludémonos o dormimos juntos. ¡Qué vergüenza! Por favor. ¡Cuánta cortesía! Sí. ¡Ay, bueno, qué amoroso, qué caballero! No, Nelson. Bien, te estamos preguntando vos cómo ves esto, digamos, lo de Rosario, todo eso, es un bochorno. ¿Cómo veo esto? Con una óptica nacional y popular. Naki Pop, sí. Así es. Claro. ¿Qué bueno, pero aquí... Pero no basta de palabras, basta de discurso. ¿Viste lo que dijo Miguel Ángel Russo? Claro. Los jugadores no quieren ir a Rosario porque las esposas, porque es inseguro, porque vas a relatar fútbol y todo eso. Bueno, lo que pasa es que ¿quién ha ganado la intendencia de Rosario? Sí. Un radical. Bueno, ¿y qué pasa? Sí, claro, le echan la culpa a eso. No, no se pueden agarrar. Es muy difícil coordinar cuando la provincia está en manos del Frente de Todos y la ciudad de Rosario está en manos del radicalismo. Pero es un delito federal. De la oposición. Esto es federal. De la oposición odiadora. Esto es federal. Claro, esto es federal. Es muy difícil. Que lo acusaron de narco, pobre hombre. No es un accidente de tránsito. Claro, claro. No tienen que investigar un robo en la calle. Claro. Tienen que combatir el narcotráfico. Exacto. Tienen todos los poderes. Mira vos, no sabía que Ignacio Ortelli era un representante de la DEA acá. Que sabe cómo hacer. Cómo combatir el narcotráfico. Qué bien, ¿eh? No. Qué bien. Felicitaciones, Ignacio Ortelli. No, te estoy diciendo. Que sabés cómo se resuelve esto. Sí. ¿Por qué no vas a Rosario? Sí. Porque no soy dirigente político. Claro, claro. Bueno, está bien, pero operás. Sí, sí. Vía Clarín. Pero por favor, vía Paramount. Hablaste con como diría Jaroslavski, eso es lo que tiene Clarín. ¿Qué es lo que tiene Clarín? Que uno los ataca, dice, es un diario mentiroso. Sí. Ellos te atacan y dicen, no nos ataques. Sí. Se defienden con la libertad de prensa, pero atacan como un partido político. Es así. Escúchame, hablaste con Sabrina. Quieren modificar la realidad. Pasan los gobiernos, queda Clarín. Sí. Escúchame, hablaste con Sabrina Frederick, viste el disparate que dijo, viste. Extraordinaria. Es amiga suya. Me parece muy bien. Felicitaciones. Está de acuerdo. Sí, claro. Yo acá tengo. Sabina. Sí, Sabina. ¿Qué ministra nos perdimos? Estaba pensando. Sí, yo estaba pensando que Sabina Frederick fue la que derogó la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Sí, claro, exactamente. Bueno, quería bajar el gasto público. Sí. Claro, totalmente. Tú precisamente no bajó el gasto público. No. Pero derogó esa secretaría. Me acuerdo. Hoy que estamos hablando de lucha contra el narcotráfico, eso no tiene el Ministerio de Seguridad. Claro, claro. Bueno. Hay que reconocer algunos errores. Mira, algunos muy bien. Lo dijo el presidente. Algunos ¿qué está pasando? Hay que reconocerlos. Mira, están haciendo autocrítica. Fallamos. El narco ganó. Tiene razón, Aníbal Fernández. ¿En serio? Bueno, disparate. Empecemos a trabajar de ahora en más. De ahora en adelante. Pero la que siempre hablaba del narcotráfico hace mucho, cuando no hablaba nadie, era Lilita Carrió. Es cierto. Ella fue la primera, ¿eh? Siempre denunciando porque ensuciando personas. Al contrario. No. Sí, sí, sí. ¿Cómo la han acusado? Las internas que tuvo con Aníbal. Claro. Es cierto esa. ¿Se acuerda cuando ya dije que Aníbal Fernández estaba lo que era? Claro. Y todos se me reían, decía, usted está loca, doctora. La acusaban de loca y no defendían el género. Sí, o usted la acusaron de loca. Me decían, de todo que no tenía los patitos en fila. Me lo dijo Aníbal Fernández. Y todos se sumaron, Sí, yo era loca. Y se reía. Tremendo, tremendo. Ahí está. Todas las auroras de esto lo denunciaron. El gobierno no existía. La denuncié hace 20 años. Muchísimo. Claro, yo me acuerdo. Desde el comienzo. Yo la sigo, Lilita. Ahora es tarde. Gracias, Mar. No de nada. Tengo unos vestidos baililitas para vos. ¿Quiere hacer negocio? ¿Ya le quiere vender? Claro, Lilita, fe, estamos hablando de otra cosa. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad e invitarla a Lilita y a Maru a ver películas al cine común. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver qué hay. A ver, quizás sea algo bueno. Atención, Nelson, porque se estrenó Creed 3. Claro. La novena secuela de Rocky de Sylvester Stallone.
¿La viste? Sí, sí, la vi. Lo entrevisté al actor. Sí, claro. Fue hermoso. Claro, cinco claro. años después del anterior Creed, el hijo de Apolo Creed es sí. famoso en el mundo. Pero aparece un amigo de la infancia. Claro. Damian Dame Anderson. Claro. Jonathan Majors uh-huh. es el actor. Ansioso por mostrar que merece una oportunidad en el ring. Si sí. quiere seguir arriba, Creed debe enfrentar a su amigo, lo que promete ser una dura pelea. También se estrenó ahora la versión argentina a ver. De Creed. Macreed. Acá, tres años después de dejar el gobierno, Macreed anda por el mundo dedicado al disfrute de la FIFA y el bridge. Y bueno. Pero parece que un amigo de su juventud va a cambiar sus planes. Horacio Dame Recaudation. Ansioso por demostrar que merece ser candidato. Cabe aclarar que Horacio es campeón en peleas a 12 asaltos, ya que cuando te llegan las boletas de ABL es como que te asaltan 12 veces. El enfrentamiento con Macreed se torna inevitable, sobre todo porque también quiere pelear otra boxeadora, Patricia Pato Estallón. Aclaración, en esta Macreed no es hijo de Apolo, pero no. sí es el hijo de Franco, que cuando las chicas se le acercan y lo lían decían, ¡ah, Apolo! ¡No! Me gustó esta versión. Este fin de semana en el cine Gomón. Quizás lo acompaño, Víctor Hugo. Bueno, yo quería recomendar ¿vieron El Imperio de Luz? Sí. Un drama conmovedor sobre el poder de la conexión. Con Olivia Colman. Totalmente, sí. Ganadora del Oscar. La cosa de la conexión a mí me gusta, claro, porque es muy espiritual. Sí, claro, ¿está? ¿Me siguen? Sí. Y está ambientada ahí a principios de los 80, ¿no? Claro. Sí. Con el cine. ¿Quién la dirigió? Sam Mendes. Sam Mendes. El Imperio de Luz. El ex de Ken Whistler. Es impresionante porque tiene un estreno. Claro. Pero acá en Buenos Aires se estrenó Misterio sin Luz. Claro. Dirigida por Billy Manzano, que fue ministro de Carl Mendes. ¿Está? Se trata de un drama conmovedor sobre el no poder de la conexión porteña en tiempos peronistas. ¿Está? Misterio de Luz está ambientado en un antiguo cine de principio de 2023 que sufre los cortes de luz. Ay, está protagonizada por una prima argentina de Olivia Colman. No sabía que tenía una prima. Las bolas Colman. Acá todos luchan por su salud mental, pero no pueden curarse porque no anda el cine, ni la música, ni la tele, ni nada. Ni hay luz. Misterio sin Luz también está protagonizada con un elenco estelar. Y menos mal, porque si no fuera por las estrellas, de noche no se vería una mierda. Importante, el especialista en efectos especiales, Sergio Tomás, denunció un sabotaje. Tomás. Claro, porque en la película hay humo debajo de los cables y no es de él. No. ¿Me siguen? Sí, claro. Y por último yo tengo, atención, esta película. ¿Cuál? ¿Saben que se estrenó la comedia ¿Cómo complacer a una mujer? Sí. Gina es una mujer que acaba de perder su trabajo y que se siente atrapada en un matrimonio que hace tiempo perdió la pasión y ya no tienen relaciones. Mira. Nada. Como sorpresa de cumpleaños, sus amigas deciden enviarle un stripper a su casa y se le ocurre la idea de convertir a un equipo de peones de mudanza en limpiadores de casas que ofrezcan también favores sexuales. Claro. A sus clientas. Está bien. La versión argentina está protagonizada por Alberto Fernández. Ay, ¿cómo, carajos complacer a esta mujer? Se llama. Alberto es un hombre que se está por quedar sin laburo y está atrapado en una pareja presidencial que hace tiempo que perdió la pasión, ni tienen relación y amenaza con perder la elección. Claro. En una fiesta de cumpleaños ve a un stripper que sopla la velita y ahí se le ocurre una idea genial. Stripper y favores sexuales para complacer a Cristina. Así 45 millones de argentinos quedan totalmente en pelotas y son empomados regularmente para complacer a Cristina. ¿Cómo carajos complacer a esta mujer? Muestra a Alberto Fernández dándolo todo. Da un discurso totalmente chupamedias en el Congreso. Trata de invocarla a la corte. Intenta acostar a la oposición. Bajarse los pantalones y arrastrarse. Y alerta spoiler. Ni así consigue complacer a Cristina. ¿Cómo carajos complacer a esta mujer? En cartelera hasta el 10 de diciembre de este año. Todo en el Gomón. Que no le ofrezca un vaso de agua. En el cine Gomón. ¿De cuánto estamos hablando de la entrada en el Gomón? Claro, claro. Aproximadamente una entrada hoy. Sí. ¿Cuánto sale? Te pagan a vos para que vayas.
500 pesos. Pero alcanza para desinfectar los asientos y demás. ¿No te llevas chinches de ahí? No. No, lo que pasa es que, claro, no son estos estrenas. La distancia que tiene con el pueblo. Claro, este es Ortelli, real. Viajó por Europa y ahora, claro, se cree que es francés. Estoy hablando de la limpieza. Ahora se cree europeo. No, allá son bastante sucios, le digo. Como bastante, bastante erróneo. Mucho ole de mucho. Encontré el O de Leucón en el Duty Free de París. Es muy bueno. El O de Leucón. Bueno. Qué linda experiencia. ¿Cuánto estaba? Bueno, Alfredo, qué bueno el dato que te acaba de traer. Está, claro. Está el O de Leucón. Está el O de Leucón en toda Europa. Sí. Totalmente. Internacional. Estaba 40 euros. No. Claro, mira qué buen precio. Bueno. No, 40 buen precio. Medio salado el O de Leucón. Muy caro, ¿no? No, claro. No, es mamita. La puta madre. Y pero allá necesitan un poco. Allá necesitan el O de Leucón porque están bastante, bastante. Pero ahí salió. Escúchame una cosa. ¿Qué fragancias tiene el O de Leucón? Mira, una mezcla de hierba cordobesa. Mira. Claro. Pepe. Macron está azorado porque dice que se lo tira a los chalecos amarillos y se tranquilizan. Hierba cordobesa. ¿En serio? Y transpiración republicana. Mira, mira. Tiene un poco de transpiración de Luis Juez y otra de Rodrigo de Lorena. ¡Qué combinación! No, no lo compro, no me gusta. ¡Espectacular! Mirá, pero ya estás a la escala mundial con todo esto, entonces. Lo compran para el Día del Padre, va a ser ofertas, así, por regalar a mi marido. No, ahora para Semana Santa. ¿Para qué viene? Claro. Semana Santa no se regalan perfume, huevo de Pascua. ¿Por qué no? ¿Vos también? ¿Sabés lo que están los huevos de Pascua? Sí. Preferís que regale perfume. Bueno, voy a cambiar. Quizás a los chicos no les gusta, ¿o no? Pero, miren, quería presentarles hoy el tema de la semana, Nelson. Porque, ¿viste que le redujeron la pena a la Sarobay? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y sí, no le no. Peligra la República. Sí, 12 a 10 años. ¿Pero usted sospecha de los jueces que decían eso? ¿Qué pensás? Y sí, me parece que los han comprado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? Y es raro. Qué raro. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Cuál nosotros acá vamos a presentar esta canción porque viste que Lázaro era coleccionista de autos. Sí, claro. De muchas cosas era coleccionista. Tenía como 100 autos. 100 autos de procesamiento. Era un gran coleccionador de billetes. Bueno, acá tenemos la versión de... ¿Tiene un agua Touré? Mirá. ¿De Papo? ¿Tiene acá es... ¿Tiene 100 Chevrolet? Detiene toda la papota. Escúchala. Lázaro tiene 100 autos. Nadie comprende para qué. Los guarda en un garage y no los puede usar. Los tiene y los debe esconder. Tiene una Touré. Tiene una Porsche Cayenne. Tiene una Dodge Coupé. Tres Hilux y un Mercedes Benz. Yeah. Hasta donde llega mi vista. La provincia es de Lázaro Báez, mas no se sabe a quién pertenece cada bien y nadie entiende cómo es que tiene una Chevrolet, tiene una Land Rover, tiene una Ford también y tres BMW. Lázaro era empleado de un banco. No le ha ido tan mal. Hoteles de alquiler, propiedades por doquier y autos, quién sabe para qué. Tiene una Volkswagen, tiene una Jeep Wrangler, tiene un auto francés y alguno que otro japonés. Tiene, lo guarda en un garage. Los tiene y los debe esconder. Tiene, tiene una Dodge Coupé, tres Hilux.
Hilux y un Mercedes Benz. Muy bueno. Muy rockero, muy bueno. Me encantó, pero qué tremenda la letra, ¿eh? La producción de Tarik con Derro. Está muy bueno, tremendo. Muy bueno. Te la escuchamos los pelos gorilas, me hace gracia. Y escúcheme. Nos indigna. Pichetto, ¿usted cómo ve todo esto, todo lo que ha pasado en estas 48 horas? Bueno, me parece que tenemos que actuar. Actuar. Absolutamente. Ay. Me parece que tenemos que tomar las riendas, ¿eh? Claro. ¿Está lanzado usted? Sí, me lancé hace poco. Vi que Mauricio Macri citó el tuic. El tuic. Tiene problemas con algunas palabras. Me dio como la bendición, así que esperemos lograr una síntesis. Claro, no. ¿No? ¿Con quién le gustaría hacer fórmula? Con el fantasma de Roca. Con el espíritu de Roca. Bueno, pero no se puede. Todos hacen mesa. Claro. ¿Por qué no hacemos una gran mesa de espiritismo? Claro. Mira, y convocamos al fantasma de Roca acá. Totalmente. ¿Y dónde lo mandaría? Y con eso, bueno, primero la Patagonia. Desde la Patagonia. Claro, con todos los conflictos que hay, ¿o no? ¿Ahí qué hace? A la quiaca. Pero cuidado, no puede hacer lo mismo que hizo en la otra gestión. Desde la Patagonia con un sable, ¿eh? No. Rápido. ¿Qué expedición? Para que después no diga. Después tiene todos los movimientos. Mató a alguien con arma de fuego, ¿eh? En el conurbano, ¿no? Medio complicado. Y afeitamos gente. Lo felicito a Ritondo porque también dice que está llamando a los vecinos de Morón para contarles su plan de seguridad. Qué bueno. Así que. Quizás pueda ser. O sea, su candidato en provincia puede ser Ritondo y no Santilli, por ejemplo. Quizás puede ser mi candidato. Claro. Claro. Ah, le gusta. Claro, tiene un estilo. Yo iría con este. ¿En serio? Cristian, ¿cómo le va, Cristian? Extrañate, ¿eh? Sí. Nosotros sí, también sí. te traíamos. Pues sí, claro, y mucho. Bueno. La verdad. ¿Pero cómo? ¿Me va a invitar a la Pelopincho con este calor? Me da ganas de pegarle un tucumanazo. Cuidado. ¿Con este calor me invita a la Pelopincho? Mira, hoy no conviene porque ya viene juntando un calor. 200 personas. De toda la semana. ¿Le está activando cloro o no? Para viernes, con este calor. Mañana me levanto bien temprano. Sí. Me tomo unos mates, lo escucho a Carnota. Y mientras escucho a Carnota, agarro el Ecovillo con detergente. Y limpias el fondo. Claro. Me gusta esa cosa así de conurbano que tiene. ¿Usted mismo? Sí. Claro, no tiene empleada. ¿Y sabe qué? Yo no me pongo chaleco antibala como el pelote. No, claro. Si quiere pegar acá. Porque usted lo conoce. Pechito argentino, dale. Qué valentía, epa. Dale. Qué grande, mami. A ver si te anima. Epa. Pero es una forma de cubrirte, Cristian. Atención, hoy, Alberto Fernández, presidente en minuto uno. Ay, qué suerte. Imperdible, ¿no? Imperdible. Sí, planazo. Imperdible. Para viernes a la noche, no, ¿sabes qué? Piérdeme a las 7:30, ¿eh? Claro. Una siestita. Me tiro hasta las 7:30. Claro, me... claro. Un nanino. Claro. Una power nap. Con la mema. Una power nap. ¿Sabes qué, Yola? Qué pícara que sos. Qué buena mema. A la mema le pongo un poquito, unas gotitas de whisky. Y bueno. Y se levanta, boludo. No. ¿Sabes cómo te dormís? Me imagino. La mema que le daba a Francis. Se la llevas a la camita. Claro, así, claro. Así. Después la pones en la mesita de luz y te queda. ¿El aire en cuánto tiene ahora, por ejemplo, 24, presidente? 24. El aire en 12. 19. No, 19. Claro, 24, porque Mauricio decía que había que poner 24. Que explote la cooperativa. ¿Qué cómo? Que se caiga tuyo todo. Ya explotó todo. Si tiene que explotar, todo que explote. La gente no tiene luz, Alberto, acaso los reclamos. Si tiene que explotar, todo que explote. No, pero ¿cómo va a decir eso? No, qué horror. ¿Y las chicas que quieran venir a dedicarme a...? No. ¿En serio? ¿A dónde? ¿De qué está hablando? No, si tiene que ir a la televisión. Chicas. Ah, hoy cierto. Hoy está ocupado. Hoy tengo que ir a verte a Telenoche, ¿no? No, a mí no. Ah, no. No, gracias, Paz. Al gato, sí. Al gato. Sí. No se confunda, ¿no? Sí. Está estudiando, ¿no? Está preocupadísimo por lo que le van a preguntar, ¿no? No sabe cómo va. Sí. Vamos a ver. No sabe cómo va a escapar de esas preguntas. Por eso les pido, ahora que me voy a dormir, no me dejen soñar solo. No, y Dios, con sueñen eso. Conmigo. No, claro. Dios, gracias. Claro, bueno. No se durmió. No me dejen soñar solo. Es aburrido también, ¿no? Un poco. Es espectacular. Necesita un asesor. Es espectacular. La imagen. Presidente. Despierte.
Hay un país acá que dirigir. Dale, que ir a la tele, vamos. Sí. Ah, ahora ya. Sí. Claro, claro. No, dentro de un ratito. ¿Dónde estamos? Dentro de un ratito. Que le van a hacer preguntas incómodas. Sí, sí. Sí, el programa de Vero Lozano, ¿no? No, no. Del gato. A Gran Hermano, ¿no? No, no, tenga cuidado. No se confunda que Miguel había pasado de la Rúa con Tinelli, que se confundió, y cómo terminó. Yo me tiro un ratito. ¿Ustedes me avisan? Sí, sí, sí. Respetamos. Me dan una duchita. Correcto. Y ahí... Claro. Y arranca. Y arranca. Y arranca. Total, después a las 8 me queda toda la noche. Para... ¿En serio? Y el fin de semana usted descansa, no trabaja. Kiruski, ¿no? Kiruski. ¿En serio? ¿No? Fin de semana pero, se espera, activa a lo mejor. Claro. Antes que llegue Carlos, nos falta la visión del embajador, que también es un candidato. Usted, y sí. Mire, Rosario, todo eso. Usted es candidato a presidente. ¿Qué va a hacer? Ni puta idea. No sé. ¿Y cómo no sabe? Como, bueno, hay que aplicar lo que hizo Brasil. ¿Qué cosa de las que hizo Lula Brasil? Lula, ¿qué hizo? Oh, Dios, directo. Basta con Lula. ¿Lula qué hizo? ¿Qué hizo? Metió la gente metió, ahí. Metió, sí. Bum, 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 bum. Claro. No, sí, tanto sos... Lula como Bolsonaro. Plomo, ¿no? Plomo. Claro. Sí, sí, sí. No hay medio. El Bope, ¿no? Se metió con el Bope. A la favela. O sea, mano dura. No hay. Mano dura. Daniel Pichichi. A ver, ¿cómo es la mano dura? Todo el voto, ¿eh? ¿Cómo es la mano dura? ¿Cómo es? Tráigame la urna que voto. Sí. Por eso. No. Pichichi se lo. Es una. Literal. No. Mano dura, literal. Mano, sí. Mano dura. Bueno, está bien. Aclaró. Son previsibles ustedes. Sí, sí, pero sí. Está lo obvio. Está lo obvio, absolutamente. Usted se mete solo también, pero querido. Bueno, sí. Pero a Lula les gusta cuando les conviene. Quizás en esto sí, no van a apoyar esas cosas de Lula. Lula está comprometido con la Latinoamérica que viene. Sí, claro. Está dispuesto a apoyar, sea quien sea el presidente, bueno, porque él es una persona. Está bastante. ¿Usted qué va a hacer? Lo de Bukele. Bukele, sí. En Salvador, los 40.000. Cárcel. La verdad que eso requiere de cierta organización. Acá, ¿con quién vamos a hacer todo eso? Claro, sí, no tiene quien lo acompañe. No. De pedo que podemos aplicar las taser. Vamos a hacer eso. Pero de verdad se quiere prestar a que el kirchnerismo le haga lo que le hizo Alberto Fernández. ¿De verdad está para eso? Pero no aprendió amigo, nada usted. Amigo. No aprendió. Él pudo. Yo voy a competir. Yo voy a competir. ¿En serio? Voy a competir. Mire usted, sí. ¿Y después con quién va a gobernar? Esta vez no me van a poner el vicepresidente. No. ¿No? No. Ah, ¿a quién? Bueno. Lo va a elegir justo a Guado, por ejemplo. No, pero podría ser el Cuervo de la Roque también. Claro. ¿Está bien? Justo, claro. Justito. Se levantó y dijo: claro. No. Hay que buscar un vice potente. Es una persona de diálogo. Totalmente. Bueno, le podemos mandar saludos, sí, Nelson, dale. Manuel, a Adriana Zapulla, a Elisa López, a Hilda Estagnaro, toda la gente que escucha el pase. Nosotros siempre saludamos en el YouTube, son 2.300 los que hay. Patri Sánchez, Delia Caro, Néstor Gómez, Silvia Fatica, Lucía Calvalcante, María Inés, Ana Ullúa. Bueno, muchísima gente se prende en el YouTube para vernos ahí. Son algunos, seguramente vamos a saludar. Gabriel Alberto González dice: buenas tardes y saludo a todos. Pregunto. Sí. ¿Volver a la cobertura de Daniel Haddad desde el helicóptero? Ah, bueno, hay que preguntar, hay que ver. Y la anécdota de Guillote Coppola. Mira. Y claro, la gente está pidiendo más y más personas. Claro. Tranquilo, Leucón. Ya vamos a estar con todos. Acá Néstor Abel Goncalves dice: Alfredo, un gran saludo y sigamos los consejos del doctor Torroto. No. No, ropa clara y buena hidratación. No. Evitemos el golpe de calor. Espera. No. Sí, bueno, ese era el cuidado. Me dice la gente. Ah, está bien. Totalmente. Pensé que era de otra forma. Totalmente. Tengo acá el frasquito de los de Leucón para Carlos, Mandale. Espera, Daniel, ¿vos querés participar del pase? Podría ser, Qué bueno. Me gusta porque hay buen material. Qué bueno. Estás invitado. El talent. No sabía que quería, pero estás invitado, El talent que hay acá. Te gusta, lo ves a Manuel con todo, lo ves bien. Un crack, Adorni. Totalmente. Mira, Ignacio acá. Qué número uno, Daniel. Una entrevista en Infoa le tenemos que hacer. Muy bien. Y a Ignacio también, Y Maru es un valor. Maru es. Y pero sí, claro, gracias, Daniel. Después hablamos en un momento. ¿Cuánto querés para venir? Sale con todo, Te están conquistando, gente. No.
Pero un número. Y vos vas a, saldrías para nosotros en el pase desde el helicóptero, ¿no? Sería un honor. Cabo, y sí, él es amable. Bueno. Daniel te sería un honor. Qué bueno. Sí. Qué años aquellos, Daniel, qué años. Si me pagas la nafta. No creo que le falte a usted para pagar la nafta, me parece que. Y bueno, ¿qué te parece? Si te mandamos a Rosario con el helicóptero, ¿te parece una? Con el a este le sobra. A este le sobra, ¿eh? ¿Y usted nunca se juntó con Daniel como para ir a Infobae? ¿Pero qué es esto? Estamos hablando de... Bueno, a este le sobra. ¿Vida profesional al aire? Totalmente. Usted dice a este le sobra. Sí, totalmente, muy bueno, muy bueno. A usted también le sobra. Hoy como empezás en La Nación, estás agrandado. Claro, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Sí? Estoy preguntando. Está yo vuelvo este lunes a La Nación Más. Qué bueno. Sí. ¿Vuelve a La Nación Más? Vuelvo. Bueno, así qué es. Fuerte. Este qué lunes fuerte. Vuelve Odisea. O sea, vas a ser compañero con Ignacio. Buenísimo. Me dijeron que incluso se podría quedar Ignacio para el momento whisky. Bueno. Claro. Para mí sería un honor, pero no. Bueno. No le informaron nada. No me informaron. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Lucía de la Vega dice, Carlos, te escucho todos los días, bueno. Mi hija te adora. Sí. ¿Podrá mandarle un beso? Se llama Massima Turra. No. Cuidado. Hugo Alexis Lloy también nos escucha. Javier Alegrete. Sí. Roberto Masnus. Mira, impresionante. Mira. Hola Carlos, comienzo a seguirte. En realidad hace tiempo que quiero verte en el teatro, pero nunca encuentro actualmente dónde estás y dónde sacar las entradas. ¿Serías tan amable de pasarme info? Muchas gracias, genio. Mira, están pidiendo que hagamos el año que viene, presencial. No, este año ya. Aprovechemos, ya el año que viene. Muy bien, dale. Hablamos con Rotemer. Hablamos con Rotemer y ya está. Alejo Sasso también nos manda saludos. Rubén Oscar. No, tranquilo, Ortelli, tiene nada. Sí. Ivana dice, hola Carlos, excelente el pase, lo que me río con ustedes. Un saludo para Adorni. Muchas gracias. Claudio Hernández también nos manda saludos. ¿Quién más? María Kirch, David Agüero, Martín Altamiranda, Adri Zetz. Mirá qué lindos apellidos, mira, qué bueno. Fabián La Rosa, hola Carlos, saludos de Santa Fe. Infierno, prepárense para ir a la fiesta de la cumbia. Mirá, qué bueno. Nora Buxpun dice, genial el pase de hoy, siempre genial, pero hoy me reía pura carcajada y eso es lo que necesitamos para bancar el calor y al gobierno. Américo Julio Brajín también nos manda saludos. ¿Quién más? Margarita. Graciela D'Agostino. Sí. Romy Romano. Mira, Romy Romano, mira, qué interesante. Manda varios, dice. Mira, cuidado. El dentista le dice al paciente, esto le va a doler un poco. Ok, no hay problema, contesta. Y el dentista añade, me estoy acostando con su mujer. No. No se le esperaban, ¿eh? No. A ver, dos mujeres hablando sobre sus maridos. Dice, mi marido cuando hay fútbol es insoportable. No me hace ni caso ni me toca. Ah, el mío cuando hay fútbol es una maravilla. El otro día estábamos cenando y cuando su equipo favorito marcó un gol, ahí mismo quitó el mantel, tiró los platos y cubiertos por el suelo, me tumbó sobre la mesa y me hizo el amor de forma desenfrenada. Uy, estarías contenta, sí, pero no creo que nos dejen volver más a ese restaurante.